Hola amigos, nos encontramos aquí en una selva de Petén, como pueden observar. ¡Vamos! Aquí nos encontramos con nuestro guía. Aquí lo pueden ver. Saludos a todos los que nos están viendo. Así que amigos, aquí estamos en aventuras turísticas. Ahí al frente va nuestro guía. Y aquí estamos en una de las selvas de Petén, frontera con Belice. Vamos en búsqueda de unos arroyos, unos vertientes. Y a como vayamos avanzando, les vamos a ir enseñando este maravilloso paraíso que tenemos aquí en Petén, Guatemala. Ahí va la estrella de YouTube. Este es el trabajo que realizan aquí en una de las partes de Petén, el chapeo de potrero. Este es el guano de aquí que se utiliza para hacer ranchos y se corta así para separarlo. Aquí estamos observando la milpa, ya a punto de cosecharla. Bueno, ya estamos a punto de entrar a las orillas de estas hermosas montañas de Petén. Ya estamos entrando a la montaña, a la selva de Petén. Por aquí pueden observar los palos de copal. Estados Unidos. Estamos en este lugar y estamos algo confiados porque llevamos seguridad necesaria para este lugar tan peligroso, como podemos encontrar fieras peligrosas, serpientes venenosas, pero andamos con todas las precauciones para andar en este lugar. Y andamos también con nuestro guía, que conoce estos territorios muy bien. Así de que ustedes, si van a entrar en algún lugar a conocer, a expresionar, por favor tómense las precauciones necesarias para hacer esos recorridos, para evitar cosas trágicas. Por aquí están unos hombres salvajes, hombres mayas, por descubrir. Contemplen esta hermosura. Sí, mi amigo. ¿Me puede enseñar cómo se suben estas peñas, Kevin? En segundos. ¿Le puedo enseñar cómo se suben las peñas, mire, amigo? Así, miren. Ahorita vamos a ver al siguiente. Vamos a ver qué práctica tiene.
Ahí están los hijos de del guía. Aquí estamos en una de las cuevas de Petén. Vamos a darle vuelta a la cámara. Estamos entrando en una de las cuevas de Petén. Ahí está nuestro guía. Soy el mismo. Es el mismo guía. Ahí está un cangrejo grande en esta cueva. ¿Tienes agua ahí? Un cangrejo es lo más grande que hay en la historia. Esta es una belleza. Aquí salió el tigre con al. ¿Vamos a desconectar para tomar agua? En las tuberías. Por si se preguntaban, esos tubos son los que vienen del vertiente para el rancho donde se ubica nuestro guía turista. Ahí está. ¿Para tomar agua? Esta agua viene por gravedad. Es muy suficiente para el uso que se llevan los animales ahí. Vamos a encontrar otro palito, otro palo que produce copal. Bueno, llevamos caminando aproximadamente 3 horas y parece que nuestros guías se adelantaron y nos dejaron atrás. Pero no hay problema. Por aquí hay un camino y llegaremos. Ah, aquí están nuestros guías. Aquí está el primero. Por aquí vamos ya entrando a encontrarnos con el primer vertiente de esta selva tan espesa. Llevamos aproximadamente caminando. Ahorita ya como unas 4 horas y media. Aquí está nuestro guía. Él nos va a guiar al primer vertiente, pues como pueden ver, desde aquí vienen todos los tubos que llevan agua a la aldea más cercana. Así que esto es un trabajo tan fuerte que las personas de aquí de Petén han hecho para conseguir el líquido H2O, que es el agua. Así que por aquí se oye, se siente la frescura, donde ya nos estamos acercando, ya nos estamos acercando al vertiente. Así que es algo tan maravilloso. Y listo, amigos, hemos llegado al primer vertiente. Como lo pueden ver, algo tan maravilloso, encontrar agua en medio de esta selva. Este es un vertiente que es un vertiente pequeño, pero que da el sustento a muchas familias de por aquí cerca. Esto ha sido elaborado por las mismas personas de aquí cuidando el agua, ya que el agua es vida. El agua es el que los mantiene a ellos con esa fuerza. Así de que ya estábamos algo cansaditos, que por poco creí que no íbamos a llegar por aquí al vertiente, pero ya estamos aquí listos. Ahorita vamos a dar un recorrido completo de este hermoso vertiente. El nuevo grande es arriba. Y esta es agua del mismo vertiente. Ajá, de arriba viene. Y estamos en el... Miren, aquí la está secando, miren. Cangrejos por aquí, miren. Hay hoyos de serpientes grandes. Un cangrejo, miren, papá. Miren. Ahí está, Angelito.
Bueno, así que vamos a ir a chequear el segundo vertiente. Que el guía nos va a enseñar en esta hora. Esta es la planta de escobo. Se utiliza para hacer escobas y también el cojollo para comer. Chate, cola de pescado. El chate, cola de pescado. Como lo pueden observar, colita de pescado. Uh-huh. ¿Este para qué se usa? Pues, no sé efectivamente que se lo utilizan, pero la cosa que se ven. Para flores, así, para macetas. Ajá, chate, cola de pescado. Este es el árbol de Santa María. Ya está seco, pero este es el palo de Santa María. Por eso aquí está tierna. Trae semilla al chate. Cuando sazona es rojita esta semillita. Cuando ya está roja, ya está de punto para nacer. Uh-huh. Y... aquí la tubería está más gruesa porque ya estamos llegando al segundo vertiente. Jade. Este es el chate jade. Ya pasaron y cortando algunos. Ahí están los troncos. Este es uno de los vertientes. Es pequeño, pero un vertiente que lleva muchos años dando agua a las aldeas. No sé si alcanzan a ver aquí. El agua no lo detiene el tubo, sino que se rebalsa. Es una bendición de agua. Así que esta es una de las aventuras que nosotros hemos tenido a bien subir en este canal. Gracias amigos por mirar este video que nosotros hemos subido con tanto amor, esperando de que ustedes se hayan divertido explorando estas hermosas selvas del Petén. Así que nosotros nos hemos divertido y nos hemos metido en un ambiente turístico, un ambiente de aventura. Así que últimas palabras, nuestro amigo Angelito. Y suscríbete.